El 11 de diciembre de 1831 fue fusilado en la playa de San Andrés de Málaga el general José María de Torrijos y Uriarte, junto a otros 48 liberales, sin juicio previo y sin que se pudiera mandar su propio pelotón de fusilamiento. El general Torrijos llegó a las costas de Málaga engañado por el general Salvador González Moreno, con el que mantenía correspondencia. Gobernador de Málaga, González se hizo pasar por un liberal con el sobrenombre de Viriato. Viriato convenció a Torrijos de que Málaga era el mejor lugar para iniciar un golpe de Estado contra Fernando VII, llamado el Felón. Torrijos pretendía restaurar la Constitución de 1812. Torrijos y sus conjurados partieron de Gibraltar el 30 de noviembre de 1831. El utópico Torrijos pensaba que llevando a cabo un pronunciamiento en Málaga tendría lugar una insurrección liberal en toda España. Su lema era «Patria, libertad e independencia», y su manifiesto terminaba con un «Viva la libertad». El 2 de diciembre de 1831, al llegar a las costas de Málaga, el barco en el que viajaban Torrijos y sus acompañantes es bombardeado por los barcos que lo escoltaban. Tratan de escapar a la Sierra de Mijas, pero en Alhaurín de la Torre son apresados. Trasladados los conjurados al convento de las Carmelitas de San Andrés el 4 de diciembre de 1831, allí pasarían los últimos días de su vida. Serán fusilados en dos grupos en la mañana del 11 de diciembre de 1831 y posteriormente enterrados en la Plaza de la Merced en 1842. Héroe de la Guerra de la Independencia, Torrijos estuvo a punto de ser fusilado el 3 de mayo de 1808 a los 17 años al apoyar a David Velarde en el Parque de Artillería de Monteleón en Madrid. A los 19 años consiguió el grado de teniente general. Luchó en Valencia, Murcia, Vic, Tortosa, Alba de Tormes, Vitoria. Durante el sitio de Tortosa fue apresado por los franceses, pero consiguió escapar. Terminó la guerra con el grado de general de brigada. Terminada la guerra, fue nombrado por Fernando VII gobernador militar de Cartagena, Murcia y Alicante. Pero en 1817 apoya una insurrección que trataba de devolver la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812. Saldrá de la cárcel durante el trienio liberal, propiciado por el general Riego, y después de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, se exilió primero en Francia y luego en Gran Bretaña. En 1831 trató de volver a España con la suerte que más arriba les hemos contado. El famoso cuadro Fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga fue pintado por Antonio Gisbert en 1888 y está considerado una de las obras maestras de la pintura histórica española. Se encuentra en la actualidad en el Museo del Prado. José Espronceda escribió lo siguiente: «Helos allí, junto a la mar bravía, cadáveres están, ¡ay, los que fueron, honra del libre! Y con su muerte dieron almas al cielo, a España no mandría. Ansia de patria y libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y opresores. Y los viles tiranos, con espanto, siempre delante, amenazando, vean alzarse sus espectros vengadores».